Hola a todas, buenas tardes. Encantada, un placer que te sumes con nosotros. Y bueno, voy a ir arrancando un poco para cerrar lo que hice la semana pasada, que les prometí dos cosas: mostrarles cómo queda una manta cosida de dos maneras distintas. Tengo las dos versiones y tengo un fácil ayuda a memoria para que puedan coser el poncho con dos pedacitos de papel que se los voy a terminar mostrando y después vamos a la clase de hoy que era cómo aprender a agregar puntos, a aumentar y a disminuir en crochet y en dos agujas. Les voy a enseñar algunos tips para disminuir y para aumentar. Hay un montón de acuerdo a la prenda o de acuerdo a lo que uno esté haciendo. Es como elige el aumento o la disminución. Yo les enseño algunos, ustedes implementen, prueben, equivóquense. Acá tenemos una de las mantas que está cosida. Meli, decime si se llega a ver bien. Ven, acá está la unión entre las dos, que este es el lado derecho donde no se nota la costura, y este sería el lado del revés donde podría llegar a verse en algunos lados la costura. Estos son unos cuadrados que nos llegaron de donación, que se denota que los tejió todos la misma persona. Yo lo que hice fue unirlos. Ya tengo unidos unos 4x4, 16. Así que la idea es seguir cosiendo los que me quedan, a ver de qué tamaño queda la manta. Como los hizo la misma persona, sé que va a quedar prolijo. Entonces, como les decía, esta es una manta que está cosida en las uniones y se fijan lo que yo les comentaba, está abanico contra abanico, abanico contra abanico, entonces queda bien prolijito, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 de un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 del otro, entonces quedan derechitos y quedan bien terminados. Esta sería una y después les voy a mostrar la otra. Esta sí la tejí yo, si se fijan, son cuadrados de un solo color y están unidos acá. Al momento que lo fui tejiendo, lo enganché con el de al lado. Ven que se puede ver acá uno, uno, uno. Este pico que se ve del color del cuadrado de al lado es el que me indica que está. O sea, este estaba de base y yo me enganché sobre este azul para coser, para sumar el gris. Acá me enganché sobre el gris para sumar este otro. Y así lo voy uniendo. Bueno, este sería la unión tejida. Y ahora les voy a mostrar cómo dejar. Voy a enganchar la máquina, así que si se mueve un poco, ustedes disculpen. Ahí se ve mi compu, que es donde las voy a leer. Ahí vamos. Díganme que se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Y acá tengo así. Hice dos rectángulos de papel y puse. A uno le hice como rayitas y a otro le hice liñitas. Y puse uno en el lugar corto y puse un 2 en el lugar largo. No se van a equivocar nunca si unen el 1 con el 2 en primer lugar. Entonces, si los tienen puestos así, uno de los dos lo dan vuelta. Y lo que vamos a hacer es unir un lado 1 con un lado 2. ¿Cómo lo voy a unir? Con un pedacito de cinta scotch. Entonces voy a pegar acá un pedacito de cinta scotch y estos son los lados que ustedes van a coser. Van a coser el lado corto con el lado largo. Ahora lo van a dar vuelta y ¿qué van a hacer? Dijimos que había que llevar este hasta el borde de acá y este otro hasta el borde de acá. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven a encontrar el 1 con el 2. ¿Y qué hago? Le pongo otro pedacito
de cinta scotch. Y así me quedó armado el poncho. ¿Qué quiere decir que me quedó armado el poncho? Que tengo la cabeza por acá. Esto le va a quedar así, puesto al nene o a la nena. Y acá se le pueden enganchar las borlas, o se le pueden enganchar los flecos, o se le puede enganchar un cordoncito para saber que acá es el frente. Entonces me quedó el 1 con el 2 de un lado y el 1 con el 2 del otro. ¿Estamos ok? Bueno, lo que voy a hacer ahora es, Meli, decime si estamos todas ok. Arrancamos. Uy, moví todo. Ven, no les digo, tengo el trípode acá puesto, pero empiezo a hacer lío porque me engancho mi pata con la pata del trípode. Pero bueno, allá vamos. Allá vamos, allá vamos. Vamos a poner esto por acá atrás. Así no se ve. Y vamos a arrancar. Chicas, les quiero agradecer a todas y a cada. ¿Por qué? Porque yo no las veo, primero. Segundo, que me pinté las uñas, me puse anillos, porque después me sacan fotos de las manos y quedan horribles, ¿vieron? Me dejaron el dedo como medio mocho, pero no importa. Así que yo les agradezco a ustedes porque gracias a que estoy haciendo este vivo, es que también me di un mimo para mí y me pinté las uñas, que hacía un montón que no me pintaba. Bueno, vamos a arrancar. Meli, ¿estamos bien? Decime cómo vamos de si se ve bien acá en el espacio que lo puse. Ah, somos 40, me dice Meli acá en el WhatsApp. Así que todo un éxito, chicas. Todo un éxito. Compartan, compartan, que es momento de compartir. Bueno, yo hice acá un pedacito de crochet. Tengo 10 puntos. Aprovecho y les digo que cuento los 10 puntos en los lugares donde voy a picar. Entonces no me equivoco nunca de cuántos puntos tengo. Entonces voy a picar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que vamos a hacer es llevarlo a 5 puntos, o sea, hacer como un pequeño triángulo, y una vez que tenga 5 puntos, lo voy a llevar de vuelta a los 10. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, para ir achicando. Vamos a hacer un punto al aire. Y en lugar de pinchar en el primero, ya voy a pinchar en el segundo, porque el primero lo voy a obviar. Upa, pincho acá, traigo y cierro los dos. Pincho acá, traigo y cierro los dos. Y me voy a ir hasta el final. Pincho acá, traigo, cierro los dos. Pincho acá, traigo, cierro los dos. Pincho acá, traigo, cierro los dos. Y así hasta llegar al final. Y cuando llego al final, como yo quería cerrar, el último no lo voy a tejer. Entonces cerré uno de ida y voy a dejar sin tejer uno de vuelta. Entonces acá me tienen que quedar, si cerré uno y cerré otro, 8. Cuento y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Ahora tengo dos opciones. Puedo respetar la vuelta y tejer 8 o seguir achicando. Eso depende la prenda que esté tejiendo y la velocidad que le quiero dar a la disminución. Si quiero que sea una disminución rápida, disminuyo uno de cada lado en todas las vueltas. Si quiero que sea una disminución más controlada, disminuyo uno de cada lado, una vuelta sí y una vuelta no. Entonces yo voy a hacer ahora una vuelta sí y una vuelta no. Para que vean, entonces voy a tener 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo que vamos a hacer es volver a dar vuelta y ahora lo que voy a hacer es cerrar alguno del medio, porque así lo que hice es disminuir de los costados, pero también puedo querer cerrar algo en el medio o para hacer una suerte de algo que quede como achicado, por ejemplo, en general entre un borde
en un elástico, bueno, justo con el crochet no hacemos elástico para un suéter, pero tal vez por algún motivo quiero hacer algo para los gorros, que hacemos a veces toda la línea y los vamos achicando. Entonces lo que voy a hacer es uno al aire como hice antes, este no lo tejo, tejo el de al lado, uno, dos, el número 3 no lo tejo y voy a tejer el número 4. Puedo hacer así, entonces lo pasé por los dos y anulé un punto. ¿Se ve lo que hice? Lo voy a volver a repetir. Yo quiero anular uno de los puntos, entonces lo enlazo en el primero, enlazo en el segundo y del segundo me traigo la lana. Entonces así me queda cerrado el punto como agarrado de los dos. Tejo uno más. Si quieren lo vuelvo a repetir. Vamos a hacer dos cerrados en el medio. Pincho en este, saco por este y lo traigo y cierro los dos. Entonces, este último lo voy a tejer, así no me quedo sin puntos para la próxima vuelta. Yo disminuí el primero y dos más. Si tenía 8, saqué 3, debería tener 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo los 5 que necesitaba. Se ve cómo se ajustó acá. De 8 me fui a 5. ¿Sí? Entonces, ahora los voy a respetar todos. 1, 2, 3, 4 y 5. Meli, ¿alguna pregunta? Vamos a sacar un poquito más de lana. Ahí estamos. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y yo les dije que quiero volver a llegar a 10. Ven cómo esto se fue achicando. De este lado pareciera quedar más armónico y derecho, de este lado quedó como más abrupto. Esto tal vez puede ser para una sisa, que no me molesta porque después va acá cosida la manga. Y acá en el medio de esta forma puede ser más para un escote. Entonces yo después levanto acá los puntos y me queda todo prolijito. Bueno, y ahora vamos a sumar. Sumar generalmente es más fácil. Entonces hago uno al aire. Y voy a tejer en este dos puntos. Uno, dos. En el siguiente nada. Uno. En el siguiente uno. En el siguiente uno. Y en el último voy a tejer dos. Uno y dos. Bien. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenía 5 y sumé 1 en cada punta. 7. Voy a respetar de vuelta estos 7 puntos. Y tengo 1. Tengo 2. Tengo 3. Tengo 4. Tengo 5. Tengo 6. Y tengo 7. Y ahora de 7 nos vamos a ir a 10. Y en lugar de agregarlos acá en los bordes, los voy a agregar acá en el medio. Entonces, otra cosa que tienen que tener en cuenta al momento de agregar es que sea de una manera progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Si tienen 7 puntos y los van a agregar todos en un solo borde, este borde va a quedar como más agrandado y este borde va a quedar derecho. Si yo quiero hacer algo que vaya aumentando de una manera más armónica, que no me aumente solo de un lado, distribuyo los puntos que quiero agregar a lo largo de todo mi tejido. Entonces, si yo tengo para agregar 3 puntos, digo, estos dos los tejo y en este tejo uno más, dos tejo, en este tejo uno más, dos tejo y en este tejo uno más. Entonces voy a agregar cada 2 puntos un punto nuevo. Entonces vamos a probar. Tejo uno al aire, tejo uno, tejo dos y agrego uno más.
Tejo 1, tejo 2 y agrego uno más. Ya agregué 2. Tejo 1, tejo 2 y agrego uno más. Ya agregué 3 y el último lo tejo. Si tenía 7 y agregué 3, deberíamos tener 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, aprendí a contar, chicas, no me perdí ningún punto en el camino. Volví a tener mis 10 puntos y puedo seguir tejiendo derecho. Bueno, vamos a las preguntas y me paso a las dos agujas. Así tengo un ratito con las dos agujas también. Algo que se les ocurra para preguntar. Se hace igual si van a tejer varetas. Entonces, por ejemplo, si tejo varetas, voy a subir con 2. Supongamos que quiero agregar en los bordes. Entonces, en este tejo 1 y tejo 2. Y ahora vamos de vuelta, un poco más para adelante. Tejo 1, tejo 2, tejo 3 y me aumento uno acá, en el mismo lugar. ¿Se nota donde pinché? Vamos a sacarlo de vuelta, que lo hice medio rápido. Pinché en este, vuelvo a pinchar en el mismo. Tejo 1. Tejo 2, tejo 3 y voy a agregar uno en el mismo lugar, acá. Y los últimos 3, 1, 2 y 3 y en el último voy a sumar uno más. Entonces me van a haber quedado, creo que sumé 4, debería tener 14. Si no aprendí a contar mal, vamos a contar. Ven que se va haciendo ahora como un abanico. ¿Por qué? Porque sumé un montón de puntos en un pedacito muy grande. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Una genia, chicas, puedo aprobar matemática de vuelta. ¿Ven? Va quedando así. Con la vareta es igual que con... Y lo que quieren, si quieren, lo que puedo hacer es un aumento más para que vean cómo aumenta cuando aumento en todas las vueltas, qué rápido que va creciendo. Entonces voy a hacerles varetas de vuelta para sumar acá. Y vamos, en el primero un punto y dos puntos. Y hago uno. Hago dos. Esto es parecido a cuando aumentamos con el gorro. ¿Se acuerdan? Hago tres. ¿Dónde están acá? Hago tres. Hago cuatro. Y ahí en el cuarto es donde le voy a meter uno de más. Una. Pincho en el mismo lugar. De vuelta. Hago uno. Hago dos. Hago 3, hago 4 y en el cuarto voy a meter uno en el mismo lugar. Están todas muy calladas, Meli, que no hay ninguna pregunta. Hago 1, hago 2, hago 3, hago 4. Y este lo voy a dejar para el último. Hago 5. Y hago 1 en el mismo lugar. Como no los distribuí bien, me quedó 4, 4, 5. ¿Ven cómo va creciendo esto que quedó así como súper abanico? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos, porque tenía 14. Y me sumé otros 4. ¿Se ve? Quedó divino.
Bueno, esto es para... Están todas muy concentradas, dice Meli. Esto es para que vean que podemos agregar en las puntas, podemos agregar en el medio y podemos agregar en las puntas y en el medio. Entonces crece mucho más rápido. Fíjense que acá yo solo había disminuido en las puntas y va quedando como más lineal, más así. En cambio, esto ya queda como una cantidad más importante. Depende de la prenda que vayan a hacer, van a elegir cómo ir aumentando. Lo que sí les sugiero es que siempre sea proporcional a la cantidad de puntos que están poniendo, o sea, que sea progresiva el aumento. Si quieren muy rápido en todas las vueltas y si quieren algo más paulatino, una vuelta sí, una vuelta no. Bueno, visto y considerando que no hay preguntas, me voy a pasar a las dos agujas, que no son mis favoritas. A mí me gusta más tejer al crochet, pero sé tejer en dos agujas y lo hago y lo disfruto, pero no tanto como cuando tejo al crochet. Bueno, si no tenemos preguntas, Meli, voy con las dos agujas. Acá también me puse 10 puntos, que me quedaron medio sueltos estos primeros, vaya a saber por qué. 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Perfecto. Perfecto. Y acá lo que voy a hacer, lo hice en jersey para que se note uno de de los cierres que quiero hacer. Es lindo como queda en jersey y se ve mejor. Así que vamos. Esta vuelta es del revés, así que la voy a hacer toda del revés. Está medio raro con el cable, acá me voy a tejer el cable. Esperen un cachito. Ahí va. Vamos a ir haciendo. Ahí se ve, Meli, que no sé dónde quedé parada con con las dos agujas que me quedan en el aire más que en la mesa. Vamos a las dos agujas nomás, dijo Meli. Así que yo ya fui, ni la había leído. Mira, te leo telepáticamente, Meli. Vamos a hacer así. Y ahora lo mismo que les dije para el crochet, les voy a decir por acá. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que decidir qué queremos aumentar o qué queremos cerrar, si de bordes o en el centro. Yo voy a hacer un cierre ahora en el borde y vamos a ver cómo nos va quedando para ver qué es lo que falte. Entonces, el primero yo lo paso siempre sin tejer, tejo el segundo y voy a pasar el de atrás por arriba y ya me cerré un punto y sigo tejiendo todos los demás como vienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá ya me quedaron los dos últimos que los voy a cerrar tomándolos juntos, los agarro así por acá y los tomo juntos. Entonces, ¿qué hice? Cerré el primero a la ida y el último a la ida. ¿Sí? El primero a la ida y el último a la ida. El primero lo cerré montando uno arriba del otro, el último lo cerré tejiendo los dos juntos. Esto es lo que les quería mostrar, por eso lo hizo en jersey. Como si lo hubiese montado uno arriba del otro, me hubiese quedado como una rayita. Por eso preferí tejer los dos juntos. Son las dos maneras diferentes que hay de anular un punto cuando tejemos con dos agujas. O montar uno arriba del otro o tejer dos puntos juntos. Y ahora voy a respetar los puntos como vienen y me voy a quedar con 8. Uno, dos, en realidad 4, 5. 6, 7 y 8. Y voy a dar vuelta al tejido. Y vamos de vuelta. Puedo. Ahora no voy a cerrar el de la punta, voy a cerrar uno de adentro. Por ejemplo, estos dos del medio. Entonces, voy a tejer uno. Lo paso sin tejer.
dos, tres, y este va a ser el que quiero cerrar. Cuatro, y voy a pasar este arriba del otro. Voy a tejer uno más. Y ahora los próximos los voy a tejer los dos juntos. Entonces ustedes van a ver la diferencia al apoyarlo. Ven que acá, cuando cierro uno arriba del otro, queda como un agujerito, queda la rayita. En cambio, cuando cierro los dos juntos, se ve el jersey. De vuelta, ustedes eligen lo que quieren mostrar en el tejido y cuál de las dos variantes usan al momento de cerrar un punto. A mí este no me gusta para el medio del tejido porque queda como un agujerito. Me gusta más los dos puntos tejidos juntos. ¿Sí? Igual lo voy a dejar para que tengamos el modelo. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta que me quieran ir haciendo? Ahora tenemos que recuperar los 10. 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que cerré 4. Cosa que es coherente porque cerré 2 la primera fila y 2 la segunda. ¿Ven? Queda acá como una rayita medio extraña que a mí no me gusta. Me gusta más esta de acá. ¿Se ve? Se ve más o porque son poquitos puntos. Pero ven, esta queda como que lo fui haciendo a los dos puntos juntos. Va quedando como acompañado con el borde del tejido. Eso. Bueno, y ahora vamos a sumar. Chicas, me dio calor, ¿saben? No sé si es que me pongo así como... Me voy a tomar un poquito de agua. Ahí está. Entonces... Vamos ahora a sumarnos los puntos para volver a tener 10. Entonces hago el primero que lo paso sin tejer y voy a hacer una lazada como con un nudo y me agregué un punto acá. ¿Sí? Pico una lazada y agrego. Pico. Una lazada y agrego. ¿Se entiende? Pico, una lazada y agrego. Agregué un montón, ya ni los conté, pero no importa. Y el último lo voy a tejer para arriba. Ahí vamos. Me voy a quedar con más de 10 para mostrarles otra manera más. Entonces, este que viene es el punto que agregué, lo tomo por arriba. Y voy con el próximo. Y este también es uno que agregué. Y voy con el próximo. Como estoy tejiendo jersey, me toca toda la vuelta, como se presentan los puntos, para arriba. Este para arriba. Este para arriba. Se me gancho, ahí va. Este para arriba. Este para arriba. Y el último para arriba. Perfecto. Y ahora los voy a contar porque ya me perdí. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11. Yo había empezado con 10, que no importa, porque mi idea era mostrarles cómo sumábamos y lo sumé parejito, uno sí, uno no, uno sí, uno no, para que me diera la progresión que estaba haciendo. La otra manera es tejer dos veces el mismo punto. Entonces, lo voy a hacer más en el medio para que se vea mejor. Entonces, tejo este, no lo saco y lo vuelvo a tejer. Y ahí lo saco. ¿Sí? Tejo uno más y digo, tejo este y en vez de sacarlo de la aguja, pongo la aguja esta por abajo, agarro el punto por atrás y lo vuelvo a tejer.
Eso hacía yo cuando empecé a tejer. Nunca sabía si había tejido o no había tejido los puntos. Entonces, por las dudas, los tejía dos veces. Vamos de vuelta. Tejo este, lo doy vuelta. Paso la aguja para abajo y lo vuelvo a agarrar al punto por la hebra de atrás. Tejo una más. Y vamos de vuelta. Tejo uno. Y tejo el otro. Tampoco conté cuántos aumenté porque simplemente quería mostrarles más veces lo mismo. Y ahora me voy a ir a hacer toda la vuelta para atrás. Y vamos a ver la diferencia entre un aumento y otro. Un aumento es más suelto, el otro aumento es más apretado. Vamos. Y tejo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Les voy a contar que cuando yo aprendí a tejer, como ni tejía muy rápido ni tejía muy bien, mi mamá me arreglaba los tejidos. Entonces ella era la que se ocupaba de ir la vuelta para atrás y desarmarla y de corregirme los lugares donde yo había hecho lío, y a la mañana siguiente el tejido parecía como nuevo. Bueno, acá estamos. Ven, estos son los lugares donde yo agregué un punto como con un nudo, que quedan agujeritos o quedan así como más aireados. Estos son los lugares donde yo agregué un punto que tejí uno sobre otro. Esto es lo que yo les decía, que queda más apretadito y queda más prolijo, depende de lo que quiero lograr. Tal vez yo quiero que me queden los agujeritos y que se note. Entonces no es cuestión de lo prolijo por el agujerito, sino por lo que quiero lograr en lo que estoy tejiendo. A ver, acá hay una pregunta. Dice, Nilda pregunta, ¿cuál queda mejor en la prenda? Esto es lo que te decía, Nilda, la verdad que depende la prenda que vayas a tejer. Tal vez estás tejiendo una prenda calada y no te molesta que los puntos queden así agregados más sueltos. Tal vez estás tejiendo un suéter que lo querés hacer bien abrigado y bien apretado. Entonces tal vez te conviene esta parte de acá ir agregando. Y lo mismo con los cierres. Este cierre es como más apretado cuando cierro los dos puntos juntos. Y en el medio del tejido queda más armónico. Y no queda tan brusco, pero tal vez si es en la parte del borde donde vas a hacer una charretera o donde después le vas a poner botones o algo por el estilo, tal vez no te molesta ni el uno ni el otro porque después lo vas a esconder con lo que vas a montar arriba. Así que bueno, chicas, con esto creo que terminé mi clase de hoy, que eran aumentos y disminuciones. ¿A alguna se le ocurre algún aumento o disminución más que me quieran preguntar o quieran que agregue? Si no, creo que les di bastantes tips. Meli, ¿vos qué decís? Pasa que Meli no es buena referente, porque Meli no teje. Entonces me da como cosita preguntarle a ella, porque a ella todo le parece buenísimo y como no teje, no me repregunta. Así que las que tejen, si por ahí no para ellas, pero tienen algo para repreguntar y tienen ganas, adelante, acá estoy para contestarles. Si no, me agarro la cámara, me pongo selfie de vuelta y las saludo hasta la semana que viene a la misma hora por el mismo Vaticanal. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estamos? A ver, vamos a sacar el teléfono. Ahí voy. Y vamos a dar vuelta. Acá estoy. Bueno, eso. Me cuentan ustedes en qué estamos, en qué situación quedó cada una, si pudieron seguirme, si pudieron verme, si pudieron escucharme.
Y si les pudo servir todo lo que les dije. Así que, bueno, la verdad es que el vivo este queda colgado en la página de la fundación. Es más, el de la semana pasada está también y tuvo un montón de visitas, cosa que me pone re feliz porque quiere decir que esto se sigue pasando de una en otra y que les da ganas y que lo pudieron aprovechar. Así que eso, Meli acá me dice que no hay preguntas, yo ahora las estoy leyendo, hay acá alguien que me dice que soy muy clara explicando y sí, me dieron ese mensaje varias veces, por eso me animé a seguir explicando, porque parece que soy clara y la gente me entiende y les gusta mi forma. Así que eso, para la semana que viene tengo una sorpresa hermosa, es una bufanda con capucha. Que cuando hagamos el posteo de la invitación, les voy a mandar la foto porque realmente es divina. Así que vamos a hacer bufanda, capucha con bolsillo y con pompones. Así que esténse preparadas con todo. Si no quieren tejer en ese mismo momento, esténse preparadas con un abirome, con un papel, para ir anotando lo que yo voy proponiendo y que les quede, además del video para poder ver, que les quede anotado las medidas o que les queden anotadas algunos tips para que después puedan volver a ellos mientras me están mirando. Así que bueno, les mando un beso enorme para todas, para cada una, para que sigan transmitiendo y para que sigamos disfrutando de tejer, que es lo que personalmente a mí me apasiona y sé que a más de una de las que está del otro lado le apasiona también. Seguimos entregando prendas, seguimos llevando calorcito, así que sigamos tejiendo. Les mando un beso enorme y hasta la semana que viene. Bye.